Familia, estas vacaciones hemos alquilado un coche. Estas vacaciones, alquila tu coche desde 6 euros al día con Gold Car y déjate llevar. Papá dice condón. Mamá dice píldora. Yo digo, sorpresa. El rock dice, salta. El pop dice, baila. Yo digo, fuera modas. Unos dicen esto, otros aquello. Yo digo, Arona. Nuevo Seat Arona. Ruralismo es confianza, cercanía, humildad, compromiso. Practicar una banca cercana, innovadora, con la seguridad de un compromiso sólido y transparente. Eurocaja Rural es ruralismo. Vivo una vida que tiene muchas vidas. Una vida en la que me alejo de todo y desconecto del mundo. Otra vida llena de retos, de decisiones. Y una vida que solo comparto con la persona que más me conoce. Y lo mejor de todo es que todas esas vidas las vivo cada día. Nuevo Seat Ateca por 17.900 euros. Ruralismo es confianza, cercanía, humildad, compromiso. Practicar una banca cercana, innovadora, con la seguridad de un compromiso sólido y transparente. Eurocaja Rural es ruralismo. Familia, estas vacaciones hemos alquilado un coche. Estas vacaciones, alquila tu coche desde 6 euros al día con Gold Car y déjate llevar. Muy buenas tardes desde la Plaza de los Luceros. Qué día tan caluroso, Carlos, el de hoy. Pues sí,
Ya vamos por la sexta mascleta a concurso. ¿Quién dispara hoy en esta Plaza de los Luceros, Jessica? Hoy, 21 de junio, la pirotecnia Turís desde Valencia. 117 kilos de pólvora, Carlos. 6 minutos y medio. Y bueno, vamos a explicarles un poco la disposición de la masqueta como venimos haciendo durante estos días. Empezará con un aéreo que será de 5 fases. Y después, como siempre explicamos, el terremoto aquí en Alicante se divide en dos partes. Lo explicaba ayer muy bien el pirotécnico de la pirotecnia, válgame la redundancia, del Mediterráneo. Una parte en Alfonso el Sabio y otra, como siempre lo decimos, la que tenemos aquí al lado. Como hoy, si se pueden fijar, no está a doble altura, así que ya veremos cómo nos sorprende. Turís, siempre nos sorprenden Alicante. Son unos completamente expertos en esta plaza, porque ¿cuántas veces han disparado? 3 años consecutivos lanzando aquí desde Luceros. Nos han comentado que va a ser una mascleta clásica, que es la que le gusta a todos los alicantinos y bueno, y a todas las personas que vienen hasta aquí, a Luceros, hasta nuestra ciudad, a disfrutar de esas maravillosas mascletas. Así que bueno, ¿qué te parece si doy yo paso hoy a Mara? Es del set de Alicante Televisión. Buenas tardes, cuando pasan unos minutos de la 1:30 estamos desde el Racó de Alacantí. Hoy ya es jueves, otro jueves de mascleta aquí en las hogueras de Alicante. Vamos a contarles toda la actualidad de la jornada de hoy. Hemos paseado esta mañana por nuestras calles y les hemos preguntado también a los alicantinos algunas de las cosas más características de estas fiestas. Esto lo veremos más adelante, así que ya saben, no se pueden ir a otra parte que no sea a la Alicante TV, que va a estar en directo retransmitiendo esta mascleta de hoy, día jueves. Os esperamos a todos. Ayer fue el turno de las infantiles, hoy de las adultas. Un jurado de expertos pasará por todos los monumentos para dictaminar cuál es el mejor de todo Alicante. Ayer fue el turno de las infantiles, como hemos avanzado antes, y la gran ganadora fue Florida Portazgo. El mundo infantil obtuvo ese preciado premio que recayó, como hemos dicho, en la hoguera Florida Portazgo. Así que vamos a ver un breve resumen de lo que sucedió ayer por la tarde. Gran alegría para la hoguera Florida Portazgo tras descubrir el fallo del jurado. Primer premio de la categoría especial de las hogueras infantiles en este 90 aniversario de Les Fogueres de San Joan. Pues muy contentos, sobre todo por ver la alegría y la ilusión de todos los niños de la comisión, sobre todo más especial este año por estar cumpliendo el 90 aniversario. Y nada, muy felices y con este plus de vitalidad para disfrutar mucho más estas hogueras. Hawaiki ha sido el monumento que ha destacado entre las 9 hogueras infantiles que entraban a concurso. Su temática relacionada con la Polinesia, su cultura y leyendas ha sido obra del artista Xavi Gámez. Yo creo que le ha hecho ganadora el gran trabajo de Xavier Gámez. Es una hoguera muy bien acabada, al último detalle, con una pintura exquisita. Y bueno, yo creo que mejor que explicarlo, yo creo que lo mejor es invitar a la gente para que venga, la vea, la disfrute y vea realmente el magnífico trabajo que ha hecho Xavier Gámez y todo su equipo. Esa presi como mola, se merece una ola. La hoguera Florida Portazgo comenzaba las hogueras 2018 con esta gran noticia, pero no fue la única para su presidente. Sí, bueno, arrancan muy bien por el premio, como te comentaba hace un momento, porque también con la alegría de que ayer fui padre, entonces son muchas emociones y nada, van a ser seguro unas hogueras muy, muy, muy especiales. Florida Portazgo se hacía con el primer puesto, mientras que Babers el Santigons quedaba segundo y Diputación Renfe, que participaba por primera vez en categoría especial, tercera. La Bernat, reina de las fiestas de Castellón, fiestas hermanas de la Magdalena. ¿Es vuestro primer día hoy aquí en la Plaza de los Luceros? Pues sí, hoy es el primer día, hemos llegado sobre las 11:30 o así, nos hemos cambiado ya para aquí, con muchas ganas de ver todo esto ya. ¿Vais a pasar todos los días de hogueras aquí hasta la crema o os marcháis a Castellón y volvéis? Estamos todos los días al pie del cañón desde hoy hasta el domingo y nos volveremos el lunes por la mañana ya tranquilamente, sin prisas, para disfrutar al máximo de estas fiestas tan impresionantes. ¿Has tenido la oportunidad anteriormente de poder venir aquí, disfrutar de las fiestas, de ver estas mascletas tan maravillosas? Porque además en Castellón las mascletas son una auténtica pasada. En Castellón son una maravilla, pero claro, yo qué voy a decir si soy de allí, ¿no? Pero sí, vine el año pasado como corte, pero también he venido años anteriores por mi propio pie y la verdad es que me encanta. La verdad es que
hogueras para mí es una de las mejores fiestas, la verdad es que sí. Me lo paso súper bien siempre que vengo, así que siempre repito. Pues Carla, de verdad que te deseamos que disfrutes este año, sobre todo porque vienes como representante de Castellón. Y bueno, que sigas disfrutando de estas fiestas, que disfrutes de las mascletas. Y yo ahora voy a darle paso a mi compañero Carlos, a ver con quién está ahora mismo. Muchas gracias. Y bueno, empezamos la mañana con uno de los protagonistas. Vienen desde Valencia, como no, él es Fran Ferri, portavoz de Compromís de Les Corts Valencianes. Bueno, cuéntanos un poco cómo estáis viviendo estas hogueras o lo que hayáis podido vivir. Bueno, hemos venido esta mañana y hemos estado por algún racó, hemos almorzado, hemos visto alguna foguera también, lo que nos ha dado tiempo porque ahora a la 1:30 había que venir aquí pronto. Pero la verdad es que, pues bueno, pues el mismo ambiente que todos los años, muy festivo, con mucha gente. Mucha gente hoy he visto también y bueno, con el calor que nos ha llegado, ¿no? De repente. La verdad es que con muchas emociones y con muchas ganas de ver la mascleta de hoy, a ver qué tal está. Las otras las hemos seguido a través de la televisión. Y bueno, ¿qué destacarías de las hogueras? Además, estamos de aniversario, cumplimos 90 años de hogueras. 90 años de hogueras, pues bueno, pues en primer lugar, felicitar a todas las hogueras y sobre todo a la gente que participa de esas hogueras, porque al final lo importante de las hogueras no son las hogueras en sí, sino la hermandad, ¿no?, que hay entre gente de muchas diferentes procedencias, gente de la ciudad de Alicante, gente que tiene diferentes clases sociales que se unen, ¿no?, en una cosa que es la festividad, la hermandad y trabajar todos juntos por pasarlo bien unos días, ¿no? Y eso es lo importante, lo bonito de estas fiestas. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos. A ver, ¿con qué nos depara? Compañeros, ¿qué tenéis por ahí? Me acompaña Eva Delgado, concejala del Ayuntamiento de San Juan, que ha querido estar también en el racó de Alacantí para vivir esta mascleta de hoy jueves. Bienvenida, Eva. Gracias, Mara. ¿Qué te parece la mascleta? ¿Es uno de tus momentos favoritos de hogueras? Me parece que son de los momentos más especiales, donde más se vive y donde más disfrutamos, de verdad. En San Juan también estáis celebrando las hogueras, también tendréis vuestra mascleta, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que son de los momentos que mejor se viven, donde más afluencia hay, donde más la gente se disfruta y disfrutamos. ¿Vais a bajar todos los días a Alicante a verla desde Luceros? Pues todos no, por trabajo no se puede, además tenemos nosotros, como tú has dicho, nuestras hogueras allí y también las disfrutamos mucho, pero bueno, nos compaginamos y siempre es un placer venir a veros. Bueno, y este año no te toca hacer de concejal de fiestas, o sea que lo vas a poder disfrutar más. Pues sí, lo voy a disfrutar por lo menos de distinta manera. Está nuestra concejala de fiestas, Anaí Carreño, que además ella es la experta en esto y la que lo va a hacer con mucha fuerza y con mucha ilusión. Pues muchísimas gracias, Eva. A ti. Me estoy acordando de que, como os he dicho antes, hemos estado toda esta mañana paseando por las calles de Alicante y en concreto hemos ido a un puesto de venta de petardos, que es el elemento estrella casi de las hogueras, y hemos preguntado a los dependientes cuáles son los que más se venden, así que no os lo perdáis. En pleno centro de Alicante tenemos uno de los puntos de ventas de petardos que más éxito está teniendo estas hogueras. Vamos a charlar con uno de los dependientes, Álvaro, sobre cuáles son los petardos más vendidos. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días. Desde primera hora ya aquí en el puesto lleno de gente. Pues mira, esto es lo que hay, esto vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Pues las hogueras, tal, pues los chiquillos quieren petardos y ¿qué vas a hacer? Pues tendrás que vendérselo. Bueno, y tenéis una gran variedad de petardos, ¿cuáles son los más vendidos? Mira, la mayoría de la gente así, las personas mayores, los abuelos, para los nietos y todo eso, las madres, lo que más se llama son las bombetas. Las bombetas son es 1,25 la caja y 5 cajas 5 euros. Al final, ¿qué hace todo el mundo? Se lleva la oferta o para no venir más o para repartir a los amigos, lo que sea. Y después ya, esto es lo que más vamos a decir para los nenes pequeños, para, yo qué sé, 5, 6, 7, 8 años, eso ya a gusto del padre. Y después ya, pues ya para lo más así 11, 12 años, nene que ya han tirado algún petardo, nene que ya han tirado bombetas, te llevan los chinos, las cobras y todo eso, que son así el petardo más simple de mecha que hay, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya, si no quieres que exploten, ya tienes de luz. Mira, tienes fuentes, tienes pues cosas que hagan destellitos, que giran en el suelo, que hacen chispitas, después ya tienes cañitas que las dejas en el suelo y vuelan, en fin. Tienes aquí una variedad increíble. También tenemos el catálogo y todas estas cosas que aquí vienen, te lo puedes llevar, mirar en tu casa, volver al día siguiente, pero bueno. Ya veo que hay un montón de tipos de petardos, más seguros, más arriesgados, vamos a decir. Sí, bueno, esto ya es como todo, esto ya también arriesgado. Depende, pues viene el padre y dice, bueno, pues mira, mi chiquillo sabe tirarlos, tal, y después viene el padre que, no, yo lo tiro con él, tal. Eso ya es como todo, eso es como lo uses, vamos a ver, si tienes un petardo y te lo dejas en la mano, pues no es seguro, pero
La verdad es que nadie ha venido quejándose. ¿Qué te quiero decir? Petardos peligrosos al final aquí no hay, porque esto es también pirotecnia, vamos a decir, recreativa, pues para la familia, para todo ese tipo de cosas. Pero gordo viene, pues eso, los padres, ay, che, dame lo más gordo que tengas. Y eso ya, pues le das el petardo gordo que hay y tal, pero bueno, eso tampoco viene muchos. ¿Qué más? Pues eso, para los nenes, para tal, porque bueno, en el centro tampoco hay mucho sitio donde tirarlos. Está todo muy lleno de edificios, los gordos no los puedes tirar. Ya te digo, peligrosidad muy, muy poca, porque son petardos pequeñitos. Y si no es pequeñito, es de luz y hace muchas cosas. Pero llamativo, vaya. ¿Hasta qué día vais a estar aquí? Vamos a estar aquí hasta el 24, todo el día, hasta la cremada, imagino, hasta que nos dejen, vaya. Pero el 24 es el último día. Pues muchísimas gracias, Álvaro, a disfrutar de las fiestas. Gracias, vale, vamos. Y me encuentro con una invitada extraordinaria, ella es Daniela Gómez de Los Ángeles, fallera mayor de Valencia del año 2000. Digo, y bueno, cuéntame, ¿cómo estáis viviendo las hogueras? Lo poquito que hayáis podido vivir, habéis llegado hoy, ¿no? Sí, hemos llegado hoy y pues con muchas ganas de empezar. Bueno, tenéis la ofrenda, ¿te han comentado algo? ¿Lo has comentado con tus compañeras de otros años? Bueno, no he podido hablar con ellas, pero lo estoy deseando. Y bueno, cuéntame, ¿qué expectativas tienes de las hogueras de este año? Pues no las conozco, espero conocerlas al 100% y el año que viene si puedo volver. Seguro que sí volverás, deseamos la mayor de las suertes para esta tarde y nos veremos seguro mañana que también. Daniela Gómez de Los Ángeles, y le doy paso a Jessica, que está con un invitado muy especial. Cuéntame, Jessica, ¿con quién estás? César Sánchez, presidente de la Diputación. Informa. ¿Cómo se están viviendo estos días de mascletá desde aquí, desde Lucero? Siga siempre las instrucciones. Con mucha alegría, de la ciudad está volcada, la provincia está volcada, la Diputación está volcada con las hogueras, del espectáculo. Y la verdad es que es una fiesta muy especial para nosotros. Gracias, es el 90 aniversario. Pero además es una fiesta que nos permite posicionarnos a nivel internacional. Veía un grupo de japoneses de una nueva mascleta. Y yo digo, estos cuando lleguen a Japón van a decir, en España se lo pasan de lujo, en Alicante hay unas fiestas extraordinarias y que además tienen un componente de identidad, de historia, de tradición. Porque son 90 aniversarios, pero son muchos años más. Y detrás de esos 90 años, detrás de esos siglos de trabajo, de esfuerzo, hay mucha gente que se ha dejado la piel para que estemos aquí. Categoría. Y a todos ellos les debemos gratitud. Empieza. Además, me nombraba a los estudiantes de japonés y español aquí. Ayer tuve la oportunidad de hablar con ellos y me decían con una palabra: me encanta, me encanta, me encanta. Invitamos a todo el mundo a que venga aquí y disfrute de las hogueras de San Juan, porque además tenemos un clima privilegiado. Nos permite ofrecer una imagen amable de nuestra tierra, una imagen de acogida. Somos un lugar excepcional. La provincia de Alicante es uno de los mejores rincones del mundo, con diferencia. España es, en su conjunto, uno de los mejores lugares para vivir. No lo digo yo, lo dice la gente que viene a visitarnos. Este año vamos a volver a superar los 17 millones de turistas. España va a volver a superar los 75 millones de turistas. Yo creo que eso significa que estamos haciendo bien las cosas, que podemos sentirnos orgullosos y que tenemos que seguir trabajando, porque el turismo genera empleo. Y el empleo es la clave del bienestar de un país. Muchas gracias, César, por ese mensaje. Invitamos a todo el mundo a que venga hasta aquí. Ahora le damos paso a mi compañera Mara, que se encuentra en el Racó de Alacantí. Gracias. Muchas gracias. Me acompaña en estos momentos Cintia Alavés, concejala del Ayuntamiento del Campello. Bienvenida al Racó de Alacantí, Cintia. Buenos días y muchas gracias por acogernos un año más aquí. Me comentabas que es el primer día que bajas. ¿Qué te está pareciendo este ambiente previo a la mascleta? Pues fantástico, como todos los años. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo, pero hoy me he escapado un ratito para estar aquí en esta mascleta, que creo que es uno de los momentos del día, el mejor momento del día, de hecho. Aquí solemos decir que las hogueras son casi el pistoletazo de salida del verano. Campello está muy cerquita también, imagino que estará ya preparando lo que va a ser esta temporada estival. Nosotros ya hemos empezado prácticamente la temporada, yo soy el primer día, pero el día 15 ya empezamos con la temporada alta, así que estamos ya con todo listo y todo preparado para acoger a los turistas. ¿Vas a vivir algún otro momento de las hogueras aparte de la mascleta de hoy? Pues espero que este fin de semana, sí, espero este fin de semana poder bajar un ratito y disfrutar de estas hogueras fantásticas que tenemos cada año. Pues muchísimas gracias, Cintia. A vosotros. Y me encuentro con las últimas damas que me quedaban por entrevistar. 4 días de mascleta y en tandas de dos hemos conseguido hablar con todas vosotras. Ellas son Sandra y Marta, que seguro que las conocéis. Bueno, contadme, ¿cómo lleváis estos ritmos frenéticos de los días de hogueras?
Pues la verdad que es un no parar, pero la verdad lo hacemos con muchas ganas. Estamos disfrutando de cada momento, de cada mascletá. A pesar del calor lo llevamos bastante bien y nada, estos momentos son para disfrutarlos intensamente. Bueno, para la gente desde casa, hoy hemos despertado con ellas. Hemos hecho un gran reportaje de un día siendo belleza y damas del fuego. Bueno, cuéntame un poco cómo se levanta, lo preguntábamos ayer también, ¿cómo os habéis levantado hoy? Pues mira, nos hemos levantado bastante bien porque nos acostamos prontito. Hemos desayunado tranquilamente y enseguida lo primero que hemos hecho ha sido vestirnos, maquillarnos, peinarnos y ya está, a la calle. Y nos hemos tenido un homenaje a José María Pi, en Gabriel Miró, hemos estado toda la mañana con actos. Pero bueno, ahora ha llegado el que más nos gusta, el de la mascleta. Doy fe de ello. Y además esta tarde tendremos el primer turno de ofrenda en el cual también estaréis. Bueno, cuéntame un poco qué expectativas tenéis de esa ofrenda. ¿El qué? Perdón, es que a veces nos escucha con la pantalla y todo. ¿Qué expectativas tenéis de la ofrenda? Pues esperamos que sea espectacular. Estoy segura de que este año todas las comisiones habrán dado lo máximo para lucir en esta ofrenda, que la verdad que es uno de los actos más importantes que tenemos y seguro que va a ser espectacular. La vamos a disfrutar con muchas ganas. Bueno, y mañana es vuestro turno. ¿Cómo tenéis pensado que será ese momento mágico? Pues no lo sé. La verdad es que se me ponen los pelos de punta de pensarlo y te tengo que decir que estoy nerviosa. Porque si ya me emociono muchísimo cuando desfilo con mi comisión, este año en esta posición, que es súper privilegiada, no quiero ni pensarlo, es que me pongo muy nerviosa. Muchísimas gracias y repetimos que a veces en Luceros no se escucha, es el bullizo de la plaza, es los momentos previos a la sexta mascletá de hogueras. Jessica, ¿con quién estás? María José, concejala de Ciudadanos en Igualdad. ¿Qué igualdad hay este año y cómo estáis luchando por ello? Hombre, este año se ha hecho una campaña mucho más fuerte que el año pasado, se ha invertido mucho más, hemos tenido muy, muy presente la opinión de la Concejalía de Igualdad de las funcionarias, que son las que realmente luego ellas están viviendo el tema día a día, y la verdad que la campaña está resultando un éxito. Yo donde voy, barraca que voy, cartel que veo, o sea, que plántale cara, se llama Planta Cara. Y además, en la presentación, creo que fue Manolo Jiménez, dice, plantamos hogueras, plantamos barracas, pues plantamos cara, y la verdad. Además, cada día las mujeres estamos mucho más representativas en todos los ámbitos, y aquí lo podemos ver en la mascletá, que las mujeres cada vez soy más, y a nosotros nos alegra. Sí, pero que además, no queremos que Alicante pase lo que ha pasado por ahí, queremos que sea que todo el mundo venga a divertirse, que te puedas ir a casa cuando cierre la barraca sin que te pase nada, y además es extensivo a todo el colectivo, ya es violencia basada en el género, no solo mujeres, también sabemos que ha ocurrido desgracias y peleas con el colectivo LGTBI y todo eso, y nosotros nos hemos dedicado a todos los colectivos. Pues María José, te vemos todos los días por aquí, deseamos que sigas disfrutando de estas mascletas, sí. Y nada, disfrutar de la fiesta. Esta tarde a desfilar, que me he tocado prenda con la peque. Bueno, y ahora le damos paso a mi compañero Carlos, que se encuentra con la Villa del Fuego y además esta mañana ha estado toda la mañana con ella. Pues sí, Jessica, alguien muy especial, ella es la belleza del Fuego Talacán, que bueno, hoy nos hemos visto múltiples veces. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás llevando estos días grandes de hogueras? La verdad que muy bien, estamos muy contentas ahora, sobre todo que hemos dado el recibimiento a las falleras mayores de Valencia, a la reina de las fiestas de Castellón, ya estamos toda la comunidad valenciana junta por fin. Y bueno, ahora simplemente nos queda disfrutar a todas juntas y cómo no hacer yermanor, que es lo que corresponde. ¿Y las mascletas, cómo las estáis viviendo? La verdad que impresionantes, son todas espectaculares viviendo esos terratremos final, ¿no? Y la verdad que muy contentas, están siendo de verdad unos pirotécnicos absolutamente maravillosos y bueno, solo nos queda seguir disfrutando de ellos. ¿Cómo es el día dentro del fuego? ¿Cómo es el día de una belleza del fuego de Alicante? El día es muy bonito, el día es precioso, ¿no? Pero también es un día que tienes responsabilidad, compromisos, a veces no es que se te haga duro, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tienes que estar donde tienes que estar. Pero la verdad que te quedas con todo, son todos recuerdos muy bonitos, te quedas con las personas y la verdad que nos estamos quedando con todo, estamos disfrutando mucho. Bueno, ¿y tu port? ¿Has podido disfrutar de ellos? Sí, anoche tuvimos la suerte de que cada uno podíamos estar cenando y de fiesta en nuestro racó, tuvieron la federación un gesto muy bonito con nosotras y bueno, tuve la suerte de que mi foguera, el port de Alacán, ganó ese concurso de Amstel y pude disfrutar con ellos de esa maravillosa cena que nos hizo Rafa Soler, el chef Michelin. Bueno, muchísimas gracias, Aleida, otra vez más. Y nosotros seguimos aquí en directo desde la Plaza de los Luceros, esperando a que dé inicio. Último aviso.
aquí, en la Plaza de los Luceros. Respete el vallado. Sí. Seguimos en el racó de Alacant TV y en esta ocasión me acompaña Emma Pastor de Caja Rural Central. Bienvenida a nuestro racó, Emma. Muchas gracias. Cuando quedan nada, pocos minutos para la mascletá. Qué nervios. ¿Es tu momento favorito las hogueras? La verdad es que sí. La pólvora en Alicante me encanta. Mediodía, después de las hogueras también, las nocturnas, me encanta el fuego. La pólvora, lo que más me gusta. ¿Y vas a bajar todos los días? Espero poder bajar todos los días, sí. Ya llevamos unos días de mascletá. ¿Tienes alguna favorita de las que llevamos? Todavía es pronto. Favorita, la del domingo. La del domingo fue espectacular. Bueno, pues a disfrutar también la de hoy. Claro que sí. La del resto de días. Muchas gracias. Compañía, gracias a ti. Vale, bueno, aquí tenemos a todas las bellezas preparadas para esta mascletá. Tenemos a colaboradores de Alacantí con nosotros, colaboradores de Eurocaja que han colaborado en la publicidad de Alacantí TV, qué necesaria es. Y ahora mismo se encuentra con el alcalde hablando, pero después estaremos con ellos. Y si queréis podemos echar un vistacito porque tenemos a Leida ya hablando con Manolo Jiménez, diciéndole las directrices de a quién se dedica hoy la mascletá, que como cada día es una sorpresa y además dedicatorias muy bien hechas, porque además se dedican a muchos colectivos que trabajan por y para la fiesta, y eso es lo más importante. Tenemos aquí a todos los servicios públicos, policía local, guardia civil, todos los que por nuestra protección se van a encontrar aquí en Luceros para que todos estemos seguros. Y bueno, yo, mi compañero Carlos también se encuentra justo en el meollo de la zona y ya estamos escuchando cómo el micro lo están preparando para dárselo a nuestra belleza del foco infantil y adulta, a Leda y Andrea del Caño. Y bueno, quedan escasamente 2 minutos para que empiece esta mascletá, que seguro no nos va a defraudar. Es una pirotecnia que ya lleva 3 años con nosotros y bueno, aquí tengo a mi compañero Carlos. Carlos. Muy buenas tardes, Jessica. Escasos minutos para que empiece esta sexta mascletá, si no me equivoco, a concurso. Hoy turno de la pirotecnia Turis. Recordemos, 5 fases aéreas y 2 terremotos terrestres que culminarán, como siempre, con esa traca en el cielo de Alicante. Y creo que ya tenemos que dar paso a esas bellezas del fuego que darán la señal al pirotécnico, a ese señor pirotécnico. Expectantes de saber a quién será ese homenaje que tienen preparado hoy, y les recordamos que llevan haciéndolo. Bueno, y vemos cómo se ponen las reinas y las falleras mayores infantil de Valencia y de Castellón junto a nuestras queridísimas representantes de fuego, y no sabemos si va a haber una novedad y van a decir ese señor pirotécnico junto a ellas. Un bonito gesto. Por favor, ambulancias o sanitarios aquí al control de sonido, por favor. Bueno, como pueden escuchar, aquí hace muchísimo calor en Luceros y como es normal hay muchísima gente, pasamos muchísimo calor y como veis siempre bomberos y los servicios de urgencia están dispuestos para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Siempre al pie del cañón, y además recordemos que el año pasado se retrasó varios minutos una mascletá por varios incidentes, varios desmayos que se sucedieron en las calles adyacentes de la Plaza de los Luceros. Porque además, Carlos, lo más importante es que todos los que se encuentran aquí en esta Plaza de los Luceros se encuentren seguros, sepan que siempre hay alguien cuidándolos y bueno, que tan solo sea eso un desmayo y que podamos empezar la mascletá. No pasa nada si se demora unos minutos. Lo importante es la salud de todos y el bienestar de todos los que nos encontramos aquí en Luceros. La seguridad de la que siempre hace homenaje nuestra fiesta. Lo veíamos cuando se lanzó un bando para advertir a los vecinos que viven en la calle General Marvá y adyacentes en la zona acotada de fuego que no se asomaran a los balcones. Algunos lo incumplen, pero bueno, hay que decir que por lo menos se hizo esa orden para avisarlo. Sí, a veces hay que deciros, vamos a multar para que no lo hagamos, pero como podemos ver, están todos en sus balcones, en sus terrazas y todos disfrutando de estos días de hogueras como mejor se puede. Importante es disfrutar todos con seguridad de estas hogueras, seguridad y respeto. Tenemos que avisar, bueno, ahora mismo están los bomberos. ¿El jefe de bomberos? El jefe de bomberos. Diciendo que se retrasa un poco. Comienza ya la mascletá. Personas que nos protegen.
para la Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil. Señor pirotécnico, ¡pod comenzar la mascletà!
Mayor Infantil de Burriana. ¿Cómo estáis viviendo este día tan caluroso aquí desde la Plaza de los Luceros de Alicante? Bueno, la verdad, dejando el calor un poco aparte, súper emocionadas de poder estar aquí. La verdad que teníamos muchísimas ganas porque, bueno, es, Alicante es lo mejor, ¿no? Y teníamos muchísimas ganas y eso es lo que te he dicho, con muchísima ilusión. Bueno, y las más pequeñitas, porque os veía que aquí hace muchísimo calor. ¿Cómo lo estáis viviendo vestidas con vuestro traje regional? Pues aguantando lo que hay que hacer. Y entonces, pues, nos lo pasamos igualmente bien, que es lo importante. ¿Vais a estar muchos días aquí en Alicante? Sí, hasta toda la semana. Pues esperamos, de verdad, desde Alicante, los festeros, gracias a todas las fiestas hermanas de la comunidad por disfrutar de las fiestas y por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos viendo como cada día tenemos la foto oficial de nuestras representantes de fuego. Esta vez se unen las representantes de Castellón y de Valencia con su reina de la Magdalena y su fallera mayor de Valencia. La Corte de Honor también se va a situar para hacerse esta foto oficial junto con todos los miembros del Ayuntamiento de la Corporación Municipal. Y bueno, una mascleta impresionante. Vamos a ver, porque tenemos muchísima gente aquí con nosotros viendo esta mascleta, y yo creo que Alicante vibra, Alicante ya está en fogueres. Hoy sí que 21 de junio, todos los monumentos de la ciudad están en nuestras calles, y hoy todos los jurados pasarán por todas las hogueras adultas, y esta tarde podremos ver y saber cuáles son las ganadoras. Tenemos aquí a Gabriel, presidente de Eurocaja Rural, muy comprometidos también con las fiestas de hogueras y con Alacanti TV. Muchísimas gracias. ¿Es su primer día aquí en Luceros, estos días de hogueras? Sí, la primera vez, y la verdad es que para mí ha sido admirable. No conocía la mascleta en directo, y la verdad es que, bueno, agradecer a la ciudad de Alicante que nos ha acogido, nos ha puesto aquí en tribuna a contemplar este espectáculo tan bello, y la verdad es que deseamos muchísimas felicidades y enhorabuena por el acto. Bueno, hoy pasan todos los jurados de la categoría adulta a ver los monumentos que tenemos en Alicante y darán los premios. ¿Ha tenido usted la oportunidad de poder verlos? ¿O acaba de llegar? Pues mire, acabamos de llegar, pero ya estamos planeando el viaje del año que viene, hacerle con más tiempo, porque de verdad que merece la pena. La verdad es que el trato que nos ha dispensado la ciudad de Alicante merece la pena dedicarle más tiempo y disfrutar más de sus monumentos y de sus fiestas. Pues ya sabe, preparen de verdad ese viaje, están invitadísimos el año que viene a disfrutar de las fiestas de hogueras, porque además tienen que disfrutarlas. Hoy es la ofrenda de flores, mañana también hay ofrenda de flores, y ya saben, pueden pasar por el RACO de Alacanti TV cuando quieran. Pues muchísimas gracias, y seguramente que Eurocaja Rural estará en Alicante, ayudará a Alicante y colaborará con la gente de esta tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Gracias. Como veis, son muchas las personas que vienen aquí de todas las partes de España, de todas las partes del mundo, y se quedan tan satisfechos que quieren seguir viniendo. En directo. Y tengo junto a mí al presidente del gremio de hogueras, a Joaquín Rubio. Bueno, cuéntanos, Joaquín, ¿qué tal estás? ¿Cómo has vivido esta gran mascleta? Muy bien, la verdad es que atronadora. La primera mascleta del inicio del día de las hogueras, atronadora y brillante. Bueno, hay que decir que hoy ya las hogueras están plantadas en las calles, en los cruces, en las plazas, pueden salir a verlo. Y bueno, cuéntanos tú, como presidente del gremio, ¿qué objeción o qué valoración harías del discurso de esta planta? La verdad es que ha sido una planta que, con todo el margen de tiempo que ha habido, ha estado muy bien, muy relajada, muy tranquila. Yo creo que los artistas han podido tomar su tiempo para trabajar. Alicante ha demostrado mucha solidaridad en cuanto a la necesidad que tenemos los artistas de poder estar trabajando en la calle, con las inclemencias meteorológicas, sobre todo con el tema del calor, y el margen de tiempo ha estado muy bien, ha venido muy bien. Y bueno, la verdad es que yo muy satisfecho por la parte que me toca del trabajo de los artistas, del resultado en la calle, y esperando hoy pues que el trabajo de los artistas, vuelvo a decir, pues esté recogiendo las mejores recompensas para ellos.
Muchísimas gracias. Hoy es nuestro día grande, el día de la planta. Y bueno, hoy conoceremos también el monumento ganador. Lo hemos recordado durante todo el directo. Ayer fue Florida Portazgo quien ganó. Y bueno, mi compañera Mara tiene a un invitado muy especial. Mara, ¿con quién estás? Pues cuando acaba de terminar la mascleta, tengo conmigo a Eduardo Fino, el presidente de la Federación de Casas Regionales en Alicante. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes y gracias a Información. A la Cantita TV. Exactamente. Que yo la que más veo de todas. Es un lapsus de hogueras porque ya llevamos días sin descansar mucho. Respecto a lo que me has dicho de la hoguera, ha sido espectacular. Yo creo que ya no hay ningún día mejor ni peor. Yo desde el domingo, que empezaron el domingo, ¿no? Me parece que estoy viéndola. Pues yo creo que cada día se superan, entre ellas mismas se superan. Ya no es mejor esta hoy, la de ayer, la antes de ayer. Yo creo que son todas buenísimas. O sea, que a usted la de hoy le ha gustado. A mí me ha gustado la de hoy, me ha gustado mucho. El final muy bonito, pero que hay que dar las gracias a todos y al ayuntamiento por esta mascleta que pone, que es fabuloso. Y entre todo, pues por las fiestas que son buenísimas. Y esperamos que terminen bien, que es lo principal. Y además, dentro de muy poquito tenemos ese desfile de casas regionales, ¿no? Ah, claro, por supuesto, nosotros colaboramos siempre con la Federación de Hogueras mucho. Desfilamos todas las casas regionales, incluso ya vienen también de Valencia, vienen de Castellón, el centro asturiano, el centro gallego, vienen de Torrevieja, viene la Asociación de Huertanas de Valencia. Y en fin, procuramos hacer un espectáculo lo mejor posible dentro de lo que podemos nosotros. Vamos a recordar a los espectadores a qué hora va a ser. Bueno, nosotros salimos en la ofrenda de flores mañana, salimos los penúltimos. A continuación sale la Bella de Fot, la final. Y después tenemos también el Internacional. El Internacional solo sale la Casa de Andalucía, con un grupo folclórico que sale. En fin, nosotros cooperamos con las fiestas lo máximo. También tenemos en el desfile de mañana la ofrenda de flores una orquesta que hemos traído, una ya que viene a tocar con nosotros. Hay una también de dulcineo. En fin, hay un montón de cosas. Ahí tenemos cooperamos lo que podemos con la feria, con las fiestas de aquí de Alicante. Y que nos gustan, que llevamos pues muchísimas gracias, Eduardo, a disfrutar de la fiesta. Espero que a todo el mundo le guste y gracias a vosotros por la facilidad que habéis tenido conmigo. Muchas gracias. Pedazo de mascleta, no habéis fallado 3 años consecutivos aquí en Alicante. 3 años nosotros y más de 20 con los padres. Bueno, 117 kilos de pólvora, ya lo hemos dicho antes, 6 minutos y medio. 6 minutos y 40 y pocos segundos hemos visto. Además habéis apostado por una mascleta clásica. Lo que le gusta a los alicantinos. Clásica y muy fuerte. No hay más. La gente le gusta las mascletas clásicas, aunque también de vez en cuando hay que hacer algo innovador. Y para el año que viene contaremos otra vez con vosotros. Si no pasa nada, sí. Pues muchísimas felicidades, enhorabuena y de verdad, hasta el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Aquí en directo desde la Plaza de los Luceros. Extraordinaria mascleta. Escuchábamos al pirotecnia esa valoración positiva que se hacía. Atronadora. Esta mascleta, un disparo espectacular, digno de un día 21. Y me acompaña, como no, mi compañera Jessica. Cuéntame, ¿cómo has vivido esa mascleta? Pues la verdad es que yo fui a la que tenía. La de Castellón. Pues hoy he estado súper bien rodeada, Carlos, por las reinas de todas las fiestas de la Comunidad Valenciana, que yo no sé la verdad porque nuestro clima es muy diferente al de ellas. Estaba muy bien rodeada y además pasando muchísimo calor, pero han disfrutado muchísimo. Me decían que todo era soportable por vivir las soledades de San Juan, que son maravillosas. Hablábamos con mucha gente que venía desde Valencia, políticos, a la Fallera Mayor de Valencia, desde Castellón, las rechines de Les Festes. Y bueno, nos explicaban el sentimiento ese de ser menor, las ganas que tienen de hacer hogueras, de ver las hogueras también, de desfilar en nuestra ofrenda. Hay que decir que hoy nos podrán seguir en directo en el recorrido oficial y les llevaremos hasta sus casas la ofrenda. Y doy paso a mi compañera Mara, que tiene a alguien muy especial. Mara, cuéntame, ¿con quién estás? Tengo conmigo a Isabel López, alcaldesa de Gijona, que tampoco ha querido perderse la mascleta y ha venido a visitarnos al RACO de Alacantí TV. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, encantada de acompañaros. ¿Qué te ha parecido la mascleta de hoy?
Pues a mí me parecen todas fantásticas. Yo sé que hay muchos entendidos y que luego pues, hay categorías y hay concurso, pero yo creo que cualquier mascleta es un fenómeno que no hay que perderse. Entonces, a mí particularmente me ha gustado mucho, pero ya te digo que a mí me gustan todas. ¿Cuál es tu momento favorito de las hogueras? Mira, hay un momento muy especial como alcaldesa de Gijona, que vivo yo particularmente, y es ir por Alicante y ir saludando a la infinidad de gijonencos que tampoco quieren perderse este día tan especial para las fiestas de Alicante, pero les fogueres, porque son fiestas que vivimos también en primera persona, estar muy cerquita, a 25 kilómetros escasos, y nos encanta también la fiesta. Además, no has venido tú sola, has venido parte del ayuntamiento contigo, habéis querido vivir este momento juntos, ¿verdad? Sí, todos los años, como mínimo un día. La verdad es que más días, siempre lo intentamos, pero no sé si es imposible por las obligaciones en nuestro ayuntamiento, pero todos los años parte del equipo nos desplazamos a Alicante, como decía antes, estamos muy cerca a disfrutar de las fiestas, que también hay que vivir la fiesta desde dentro, porque forma parte también de nuestras obligaciones, el cuidar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y compartirlas con los pueblos que somos vecinos. Y a disfrutar sobre todo. Muchas gracias, Isabel. Por supuesto, gracias a vosotros. Un saludo. Un auténtico placer es estar acompañado de Manuel Palomar, él es el rector de la Universidad de Alicante. Bueno, cuéntanos un poco cómo estáis viviendo desde la Universidad de Alicante las hogueras 2018. Bueno, las vivimos intensamente, para nosotros es una parte esencial del patrimonio cultural de Alicante y aquí estamos presentes hoy el equipo de dirección, el equipo de gobierno, pero también hoy con todos estos jóvenes internacionales de nuestro intercambio de estudiantes americanos con la Universidad de Alicante, que viven también las hogueras. Es ese acuerdo de turismo idiomático que tanto éxito está teniendo a nivel internacional. Y he tenido la oportunidad, como veréis aquí, de tener a muchos estudiantes americanos que han presenciado por primera vez las hogueras, les está sorprendiendo, y estos son los embajadores del futuro a nivel internacional de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros lo vivimos de una manera plena y con la ciudadanía, como debe ser de otra forma. Veíamos estos días de mascleta a mucha gente con las camisetas de la Universidad de Alicante, de originarios de otros países, como eran asiáticos. Cuéntanos un poco a qué se debe todo esto. Bueno, eso es del proyecto idiomático que tenemos con el Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante, conjuntamente con la Universidad, que lo que hacemos es traemos durante todo el año muchos estudiantes, más de 1.000 estudiantes que vienen a estudiar español, pero hay unos que coinciden durante estos días de junio y tienen la oportunidad, además de aprender español, pues tenemos la oportunidad de conocer las hogueras. Viene la mascleta, que se quedan sorprendidísimos, los monumentos y el desfile de nuestras bellezas, que es algo único, y para ellos es algo que no han visto ni podían imaginar de ninguna otra forma. Y por eso van con las camisetas, vamos. Porque son nuestros estudiantes que llevan las propias camisetas, como decía, de la UA. Bueno, Manuel Palomar, te damos y te deseamos desde aquí unas felices hogueras 2018. Igualmente. Estamos de aniversario, Norantains de Fogueres. Norantains de Fogueres, exactamente. Muchas gracias. Y vamos con mi compañera Mara, que tiene a unos invitados muy especiales. Mara, ¿con quién estás desde el set de Alacantí Televisión? Vamos a preguntar cómo les ha parecido, qué les ha parecido la mascleta de hoy, el ambiente del RACO de Alacantí. La verdad es que es fantástico porque no deja de entrar gente. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido la mascleta de hoy? Pues la mascleta de hoy me ha parecido estupenda, mucha fuerza, muy bien secuenciada. Yo creo que hemos vibrado mucho y aquí en el RACO la verdad que son muy acogedores y calor es el que hay, pero se pasa muy bien, muy a gusto. Vamos a seguir preguntando algunas de las personas que tenemos aquí. Por ejemplo, perdonad que os interrumpa, ¿qué os ha parecido la mascleta de hoy? Estamos en directo. Está fabulosa como todos los años, pero este año especialmente el día de hoy está muy bien. Pues vamos a seguir pulsando la opinión de la gente que se ha acercado al RACO de Alacantí. Por ejemplo, ¿qué le ha parecido la mascleta de hoy a usted? Me ha parecido perfecta, preciosa, como siempre. Yo no me pierdo ningún año las mascletas. ¿Y ha bajado todos los años a verla? Sí, sí, por supuesto. Todos los años y todos los días que hay mascleta no me pierdo una. ¿Y algún truco para soportar el calor sofocante? Pues beber una cerveza detrás de otra. Ah, bueno, eso está muy bien. Con moderación, pero muy bien. Beber una cerveza detrás de otra es el truco. Pues muchísimas gracias. Bueno, hay que recordarle a la gente que hoy van a poder seguir en directo este día tan importante para los fogueres y barraqueros como es la ofrenda hoy día de sentimiento, de tradición, de emoción. Un manto de flores que le entregamos a la más mevolguda verge.
La verdad es que sí, a mí me toca mañana desfilar, pero hoy estaremos allí desde Alicante TV retransmitiendo. Y bueno, Carlos, tú hoy has tenido además un día muy ajetreado porque has tenido un día con Aleida. O una mañana con Aleida y te queda toda la tarde. Lo estaba comentando antes a los telespectadores. Hoy hemos vivido un día con Aleida. ¿Cómo es ser belleza del fuego? Les llevamos hasta sus casas un pequeño reportaje de lo que se vive en el interior del hotel donde están alojadas las damas de honor y las bellezas del Foc Talacán. Y bueno, ¿cómo es esos preparativos previos a salir a la calle? ¿Cómo les recibe la gente de Alicante? Y eso lo podrán ver a partir de mañana seguramente en Alicante Televisión. Recordemos que podrán ver otra vez el reportaje que hicimos de las hogueras de especial. Bueno, cuéntame, ¿qué te pareció? Pues mira, además de ser muy divertido, porque además de poder estar viendo todas las hogueras especiales, nosotros también de Son Festa nos conocéis, saben cómo somos muy naturales y la verdad que tan naturales somos que nos lo pasamos bomba y tenéis unas tomas falsas maravillosas. Así que recordemos, ofrenda de flores esta tarde. Podrán volver a ver la retransmisión que hicimos de los reportajes de especial y aparte el reportaje dedicado a un día con la belleza del fuego. Y ahora, sin más dilación, vamos a ir con el set de Alicante Televisión, que creo que está Mara, que quiere decirnos algo. Bueno, Mara, cuéntanos. Despedimos esta conexión del jueves desde el Racó de Alicante TV. Mañana estaremos de nuevo en directo. Gracias por seguirnos. Mandamos también un saludo a nuestros espectadores de Valencia y Castellón. Ya sabéis, disfrutad de la fiesta, disfrutad de estas mascletas que todavía nos quedan algunas por delante. Y bueno, estaremos, nos veremos muy pronto. Mañana, como ya digo, volveremos. Tenemos una cita aquí, el previo de la mascleta, eso de la 1:30 conectaremos y también estaremos viendo qué les parece a los alicantinos la mascleta que tengamos mañana. Así que les esperamos a todos. Y bueno, parecemos muy cansinos, pero volvemos a recordar que hoy es la ofrenda, que esta mañana hemos estado con Aleida, que mañana tenemos otra vez ofrenda. Y además, Carlos, hoy los jurados están viendo todas las hogueras adultas. Los hemos podido ver, seguir durante esta mañana y lo seguirán haciendo por la tarde hasta que deliberen y dictaminen cuál es la mejor hoguera del mundo, iba a decir, la mejor hoguera de Alicante. Y del mundo. Y del mundo también, cómo no. Y bueno, ayer fue la hoguera Florida Portazgo, la hoguera Florida Portache, la que se alzó con ese primer premio de sección especial infantil. Y hoy también luchan por revalidarlo. Imagínate que hacen doblete, dos hogueras con el primer premio. Si no me equivoco, hoy nos comentaban las del fuego que creían que eso no había pasado en la historia. Y bueno, Noran Times de Fogueres y nos tenemos que despedir. Mañana una pirotecnia también, creo que disparan los hermanos Ferrández. Bueno, con su pirotecnia Ferrández. Mañana tampoco nos van a defraudar, no pueden fallar. Si no pueden bajar aquí a esta Plaza de los Luceros, ya saben, sintonicen a la Alicante TV, bien por televisión o por la web de Alicante. Y ya saben que hasta mañana a las 1:30 más o menos aquí en la Plaza de Luceros no pueden fallar. Y nos vemos esta tarde en la ofrenda y ya lo saben, mañana tienen cita con la pólvora. Son Festa, no falles. Familia, estas vacaciones hemos alquilado un coche. Estas vacaciones, alquila tu coche desde 6 euros al día con Gold Car y déjate llevar.
Vivo una vida que tiene muchas vidas. Una vida en la que me alejo de todo y desconecto del mundo. Otra vida llena de retos, de decisiones. Y una vida que solo comparto con la persona que más me conoce. Y lo mejor de todo es que todas esas vidas las vivo cada día. Nuevo Seat Ateca por 17.900 euros. Ruralismo es confianza, cercanía, humildad, compromiso. Practicar una banca cercana, innovadora, con la seguridad de un compromiso sólido y transparente. Eurocaja Rural es ruralismo. Papá dice condón. Mamá dice píldora. Yo digo, sorpresa. El rock dice, salta. El pop dice, baila. Yo digo, fuera modas. Unos dicen esto, otros aquello. Yo digo, Arona. Nuevo Seat Arona. Familia, estas vacaciones hemos alquilado un coche. Estas vacaciones, alquila tu coche desde 6 euros al día con Gold Car y déjate llevar. Ruralismo es confianza, cercanía, humildad, compromiso. Practicar una banca cercana, innovadora, con la seguridad de un compromiso sólido y transparente. Eurocaja Rural es ruralismo.